Es increíble cómo un complemento tan pequeño como este, algo tan sencillo y chiquitito, puede tener tanta historia y tanto significado detrás. Que ha pasado de ser símbolo de la realeza, de la prostitución, de la liberación, de la revolución, de la opresión, de la comunidad LGTBIQ ⁇ Y todo esto en esta cinta de aquí. Esto que vais a ver ahora era un guión que iba a usar para mi podcast, no te lo habías preguntado, pero me di cuenta que el tema era demasiado visual como para hacerlo solo en audio. Aún así, si os gusta este vídeo, no dudéis en chequear, no te lo habías preguntado porque probablemente también os parezca interesante los temas que tratamos por ahí. Así que nada, os dejo toda la descripción y ya ahora sí, vamos a empezar el recorrido por la trayectoria del choker o de la gargantilla. ¡Empezamos! La historia del choker en sí es súper antigua. Al final, pues es un collar eh, pegado al cuello y ¡chimpum! Su origen se puede remontar a la primera civilización, es decir, los sumerios, pero también hemos visto en nativos americanos con chokers o collares hechos de cuentas, de huesos o de conchas, eh, también tribus africanas, el imperio mogol, en India o también en el Antiguo Egipto que tenían pues estos collares eh, pectorales, pero que podían ser categorizados como chokers. A ver, hablemos sobre mi outfit. Yo sé que parece pues más griego o romano que egipcio, pero sí, claro, para ser históricamente correcta tendría que llevar pues un calasiris de cuentas que muchas veces iban con los pechos descubiertos y YouTube me va a banear el vídeo. Así que no vamos a hacer eso, esto es lo más parecido que tengo a algo así de la antigüedad. Espero que os guste. La joyería a lo largo del tiempo ha tenido un significado casi místico sirviendo de protección tanto en la vida como en el más allá. Ya que al final pues, estás llevando un amuleto en el cuello, que es la parte más vulnerable del cuerpo y la que conecta un poco pues, el cuerpo con la cabeza, con el alma, etc. Esta zona al final es súper, súper importante. Incluso muchas mujeres durante el medievo usaban collares con amuletos de San Sebastián como protección contra la peste bubónica. Uno de los choques más famosos de la historia es el collar de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII. Aquel rey inglés que tuvo seis esposas y cada cual acabó peor. Y en el caso de Ana, pues acabó decapitada. Estoy súper triste porque me olvidé de que tenía estos pendientes de la pendientera de Ana Bolena, que encima justamente sale con el collar, y me olvidé de ponérmelos. Pero que sepáis que en espíritu yo estoy editando con los pendientes de Ana Bolena. Y en uno de sus retratos más famosos porta un collar de perlas con una B como colgante, B de Bolena haciendo honor a su apellido. En mi caso es B por blanca, haciendo honor a mi nombre. <laughs> y esta no es la primera vez que se asocian los chokers a perder la cabeza. Nos vamos hasta la Revolución Francesa, momento de guillotina y cabezas rodando por las calles de Francia. Y la realeza, como por ejemplo la famosísima María Antonieta, solían llevar choques más que nada porque no podían perder una oportunidad para ser opulentos y llamativos y rococó, básicamente. Durante la Revolución Francesa no solo perdieron la cabeza gente ricachona de la monarquía, también a la mínima sospecha de que estabas participando en algo que iba mínimamente en contra de la Revolución te hacían fiambre. Por eso se puso de moda a llevar lazos teñidos al cuello en honor a las víctimas de la guillotina. Y eran especialmente trendis los lazos de color rojo por eh, la sangre. Supongo que ya entendéis por qué. Entonces los jóvenes revolucionarios empezaron a adoptar este estilo también, pero casi como mofa. Además, según la autora del libro History of World Costume and Fashion, también los ingleses, al ver el pifostio que se había montado en Francia, que eran sus enemigos, empezaron a adoptar esta moda, pero también otra vez como mofa, e incluso les llegaban a enviar collares rojos para reírse de ellos. Esto, lógicamente, no era algo súper común, pero sí que hubieron casos puntuales. La verdad es que hay que decir que la Revolución Francesa, especialmente, la guillotina, o sea, esa herramienta de matar, inspiró diversas modas que se pusieron súper, súper de moda. El choque rojo, las joyas hechas con supuestos trozos de bastilla, o también el peinado Titus, que es similar al peinado que lleva la chica de la portada del libro Mi año de descanso y relajación. Era un peinado que yo no me voy a hacer porque, como ya habéis visto, lo de vestirme y eso aún, pero lo que es hacerme peinado lo llevo fatal, pero la cuestión consistía en cortarse muy cortito el pelo, casi raparse la parte detrás de la cabeza y con mechones largos por delante. Lo llevaban así porque muchas mujeres que iban a ser guillotinadas justamente les cortaban el pelo de esta forma o les hacían raparse el, el clatayot. ¿Cómo se llama la parte de aquí? La nuca. No sé, pero la cuestión era para que la guillotina no se topase con estorbos, mechores de pelo, etcétera, no se atascase con ellos y fuese súper smooth el corte. Muy turbio, lo sé. Pues en honor a esto, las mujeres del siglo XVIII se empezaron a cortar el pelo de la misma forma que si se lo hubiesen cortado para ser guillotinadas. O sea, me parece una locura. A principios del siglo XIX, el choker empieza a tener un significado bastante diferente. Ya que si una mujer llevaba un collar negro ceñido al cuello, eso era un indicativo de que esa mujer era una prostituta. Y estos collares al final adoptaron un nombre bastante despectivo porque, al igual que ahora nos conocemos como chokers, los franceses lo conocían como Geneva bleu, traducido como yo no follo. Muy fuerte. No sé. Dicen que se lo ponía para aparentar tener un cuello más alargado, delgado, fino y femenino, que era la estética y el ideal de belleza de la época, y así parecer más atractivas y atraer a más clientes. De hecho, pensad en el cuadro de Olimpia de Manet, y si no lo conocéis, os lo describo. Bueno, y como es un vídeo, os pondré la foto. <laughs> Qué tonta, tío. <laughs> es un cuadro donde sale pues una mujer desnuda, recostada en una cama y mirándonos. Claro, esto fue un escándalo, pero no por lo que os pensáis. Porque no creáis que los críticos de arte de aquel momento eran muy novatos en el tema de ver a mujeres desnudas en las obras. Que va, que va. Estos tenían unos ojos saltones, que pa' qué. El drama fue esto, que la chica llevaba un lacito en el cuello de color negro. Esto significaba que no se trataba de Olimpia, el personaje mitológico, sino de una prostituta. Dicho de otra manera, no era un tema mitológico que hubiese sido pasable o justificable el desnudo femenino, era una persona real y encima una prostituta, una mujer de moral distraída, como decían en aquel momento. Hay una teoría de la cual os quería hablar que es bastante interesante a la par que problemática y que podría explicar por qué las prostitutas llevaban chokers. El historiador de moda James Laver en los años 30 dijo que el énfasis en la indumentaria tiende a desplazarse de una zona erógena a otra. Las zonas erógenas son estas partes del cuerpo que son muy sensibles y al estimularlas, pues provocan cierto cosquilleo o fogosidad. Esta podría ser pues el cuello, las orejas, las palmas de la mano, la cintura, detrás de las piernas, los pies, etc. Hay gente para todo. Pensad en cómo se destaca la parte del vientre durante el medievo, que en aquel momento era súper importante tener bebés sanos y tú ser una mujer fértil. Después la coquilla. Que no hace falta que dé más explicaciones. Las medias blancas mostrando esas pantorrillas masculinas y, y, y duras. En el siglo XVIII se insinúan los pezones con el fichu o telas transparentosas. En los años 20, por pues las piernas, la espalda, la minifalda en los 60, en los 70, aquellos tejanos tan apretados que a nosotras se nos marcan muchísimo las caderas y a los tíos. La coquilla, otra vez. Es decir, que según esta teoría, en aquel momento la zona erógena que se llevaba era el cuello y por eso llevaban pues, este choque o esta gargantilla para destacarlo. Y aquí ya, bueno, es cosa vuestra si pensáis que realmente las modas son influenciadas por las zonas erógenas y los cambios de zona erógena según la época. Más que nada porque, depende de cómo se mire, esta teoría también es bastante cosificante. Pensar que una persona se viste únicamente para mostrar una zona erógena y atraer y como provocar, pues es un poco extraño. Pero bueno, es una teoría que me parecía bastante interesante y que os quería explicar. En aquella época tú podías retratar a una mujer tal y como Dios atrajo al mundo y no pasaba nada siempre y cuando lo titularas algo así como eh, Venus, si que, Olimpia, como en este caso, pero claro, llamarla Olimpia y ponerle un lacito negro en el cuello era otra cosa. Este complemento se fue popularizando hasta llegar a otro oficio que tampoco estaba muy bien visto, las bailarinas de ballet. Por ejemplo, si os fijáis en cuadros de Degas, sus bailarinas suelen llevar bastantes chokers muchas bailarinas, algunas de ellas muy jóvenes, tenían que pasar tiempo a solas con directores, mecenas, hombres del público, etcétera. Para poder asegurarse el trabajo. Vamos, eh, un abuso de poder que flipas. Por eso, ser justamente bailarina en el siglo XIX se veía como un tobogán directo a la prostitución, por esta, por esta relación que tenía con el tema de que quizás se tenía que hacer algún que otro favor a un hombre poderoso. Así que este collar que antes se asociaba a las prostitutas, después a las bailarinas, al final englobó a todas aquellas mujeres de moral distraída, tal y como he mencionado antes. Pero todo cambia con una persona. La que cambia un poco esta mala fama del Choker es la princesa Alejandra de Dinamarca que eh, no llevaba nada mmm, parecido a lo que llevo yo, pero bueno yo lo he intentado y es que en cuanto a Scotty y Silueta esto es un poco lo que quizás se parecía más yo que sé chicas estoy, estoy haciendo lo mejor que puedo pero bueno si buscáis una foto de ella en Google mismo Veréis que no hay manera de que no se le vea con un porrón de collares en el cuello, o sea, muchísimos más que estos. Suerte que en aquel momento no existían los detectores de metales porque si no tendría que ir con tres semanas de antelación en el aeropuerto. Este complemento ella lo usaba como quien usa Photoshop hoy en día, ya que dicen que tenía pues una marquita o una cicatriz en el cuello que le provocaba inseguridad y lo tapaba con esta montaña de collares. Eso también lo hacían mujeres que tenían tiroides o bocio, también usaban collares para ocultar estas afecciones. ¿Y qué pasa? Pues que la realeza eran las influencias del momento, con lo cual todo lo que llevasen se ponía de moda. Lo curioso de esta pava es que. Perdón, es súper ofensivo esto. Lo curioso de esta princesa es que, aparte de poner de moda esta cantidad de collares a modo choker, también puso de moda una forma de andar en el siglo XIX. Y es que Alejandra, de muy pequeñita, había sufrido un ataque de fiebre reumática que la había dejado con una cojera. Y al ver esto, varias señoritas de bien la empezaron a copiar y, mira, acabaron todas, pues, eh, cojeando por la vida. Hay un reportaje del North British Mail del 1869 que a mí me hace mucha gracia porque dice. Dando mi paseo habitual el otro día, observando a hombres, mujeres y cosas, me encontré con tres señoras. Las tres eran jóvenes, las tres bien parecidas y las tres cojas. A menos tal fue mi impresión, ya que todas llevaban bastones bonitos y cojeaban. Pero al mirar hacia atrás, como todo el mundo, no pude descubrir ninguna razón por la que lo hicieran. Vamos, que lo del postureo y tal, es mucho más antiguo de lo que parece. Claro, ¿qué pasa? Que como he dicho, en aquel momento los influencers era la realeza, era la reina del momento. En aquel momento la reina era la reina Victoria. ¿Por qué se fijan en la princesa Alejandra de Dinamarca? Que era su nuera. Porque la princesa Victoria llevaba varios años de luto, llevando de forma incansable el color negro. La gente estaba en plan de. pasado, pisado, queremos algo nuevo. Y cuando llegó esta tal Alejandra, que era la novieta del hijo de Victoria. Se empezaron a fijar en ella como inspo para sus outfits. El choker en aquel momento se convirtió en un complemento super elitista, al igual que antes se hacía, pues, con cintas que cortabas y ponías a medida de tu cuello. En ese momento los choques de este estilo se hacían con tus medidas, se hacían a tu medida, es decir, se confeccionaba un complemento único para ti, eso cuesta pasta. Un poco como esta pulserita de Cartier. Esta pulsera de Cartier que les comento es esta, se conoce como The Love Bracelet o el brazalete del amor. Fue inventado en el 1969 en Nueva York, inspirado por, y espérate, los cinturones de castidad, que por cierto quizás jamás existieron, pero bueno, de eso hice un episodio en mi podcast por si os interesa saber la verdad o la mentira detrás de todo esto. Es una pulsera que tan solo se puede quitar y poner con un tornaví súper específico. Así que esto era una promesa casi simbólica una esposa de amor que te pones por la persona que quieres. Por eso hay una leyenda que dice que Cartier prohibía que la gente se comprara esta pulsera para él mismo y solo permitía comprársela a parejas o personas que se lo iban a regalar a su pareja. Esto también es un poco problemático, pero bueno, más recordado a eso. Pero a la vez, si eras una persona un poco más pobre y no te podías permitir un choker de oro y diamantes hecho a medida, había una cosa que era muy fácil de recrear. Que era básicamente hacer un collar así ceñido al cuello con cintas de terciopelo y broches o colgantes como complemento. Un DIY de toda la vida, vamos. Como la moda es circular, los chokers o las gargantillas han ido yendo y viniendo. Dicen que las tendencias repiten el bucle cada 20 años, es decir, ahora está de moda lo que estaba de moda en 2004. Y si lo pensáis, en verdad estamos a tope con este rollito Y2K. Sí que es cierto que ahora yo creo que las modas van tan rápido que este bucle de 20 años ya no es real, por lo que os comento, porque ya mañana nos habremos cansado del Way 2K y estaremos por 2010, que ya empezamos a ver cosas de 2010, y pasado estaremos por 2015, porque es que es esto, las modas van tan 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 rápido que este bucle se ha acelerado, en mi opinión. Pero bueno, supongamos que realmente las modas van y vienen en bucles de 20 años, pues con los choques pasaba un poco lo mismo. Se pusieron de moda en los años 20 y en los años 40, cuando eran conocidos como collares de perro y tenían este aspecto. Este nombre se empezó a popularizar más que nada porque la revista Life Magazine en 1944 lo llamó de esta forma, collar de perro o dog collar en inglés. Y en los años 60, y ya no me voy a vestir de los años 60 porque si no me voy a volver completamente loca, y especialmente con la revolución sexual de los años 70, hay una gran diferencia con los choques porque durante toda la historia, como habéis visto, ha sido un complemento femenino menos en la antigüedad, con el Egipto y tal, pues la gran diferencia es que en los 70 lo empiezan a llevar los hombres también. Sobre todo aquellos hombres pues más bohemios, más de la farándula. Que rompían estos estereotipos de género como Mick Jagger, Jimi Hendrix, David Bowie, John Lennon, Iggy Pop, etc. Y como símbolo si de rebeldía, el choker vuelve casi para quedarse en los años 90. Yo creo que realmente empezó con la estética grunge, pero poco a poco se fue extendiendo hacia estilos un poco más mainstream para hacerse más trendy. En los 2000 se puso de moda un tatuaje que veo horroroso, a la par que chulísimo, que imitaba el alambre. Con púas, y se puso de moda pues, tatuarse esto de forma que rodeaba tu extremidad, es decir, que rodeaba la muñeca, el brazo, la pierna, etc. Y un poco imitando esta estética nació este choker, que es el que yo creo que todos conocemos y cuando pensamos en choker pensamos justamente en esto, que es un elástico de color negro con esta forma como que imita el alambre. Claro, hacerte un tatuaje del alambre rodeándote la muñeca, el brazo o la pierna, pues ok, pero claro, un tatuaje de alambre que te rodee el cuello era un poco extremo quizás. Y un collar de quita y pon, pues era la solución. Hoy en día hemos visto gargantillas en la Met Gala, en red carpets, en Grammys, en railways, por la calle, con looks más casuales en el cine, en las series, etc. Y actualmente el choker está cogiendo cierta fuerza como complemento de las mujeres trans. Ya que, para empezar, como hemos visto, es un complemento que ha tenido muchísimo protagonismo en la historia de la moda femenina. Por ejemplo, los tacones, aunque no son súper femeninos, realmente empezaron como moda masculina. En cambio el choker no. Realmente siempre ha sido... Un elemento protagonista del armario femenino de las chicas. Además, justamente el choker está en una zona muy concreta del cuello que puede ayudar a favorecerlas todavía más. Antes de acabar, recordad que me podéis seguir por Instagram y TikTok, donde también explico cositas así interesantes. También he sacado un libro lleno de salseos de la historia del arte y tengo un podcast donde explico cositas interesantes. A todo abajo por si os da curiosidad, y un besito. Adiós.